Bien, en este video vamos a realizar un ejemplo de la ley de Coulomb en forma vectorial. Vamos a tener una disposición de cargas en un triángulo, en un plano cartesiano, X, Y. Vamos a tener Q1 positiva, Q2 negativa, Q3 positiva también. Vamos a tener que el valor de la carga Q1 es igual a la Q3 y es 5 microcoulomb, y Q2 es igual a menos 2 microcoulomb. Vamos a tener que la distancia entre Q2 y Q1 es A, y entre Q2 y Q3 también es A. Desconocemos la distancia R, que es la distancia entre Q1 y Q3. Lo primero que vamos a hacer es aplicar nuestra ecuación de la fuerza eléctrica en forma vectorial. La tenemos acá en el tablero, es QE, que es la constante eléctrica, el producto de las dos cargas sobre la distancia al cuadrado. Este R unitario es el vector unitario que une la línea entre las dos cargas, o va dirigido en la línea que une las dos cargas. Entonces, en primera instancia, vamos a hallar la fuerza que ejerce Q2 sobre Q3. La vamos a simbolizar F2,3. Recuerden que es vectorial, pero en primera instancia vamos a hallar su magnitud. Esta fuerza, hay que decirlo, está sobre la línea que une Q2 y Q3. Como las dos cargas son de distinto signo, esa fuerza eléctrica es de atracción. Entonces la podemos simbolizar hacia este lado, hacia el lado negativo de las X. Sería F2,3. Y su magnitud, reemplazando, tendríamos que la constante eléctrica es 8.99 por 10 a la 9 newton metro sobre coulomb al cuadrado. Reemplazamos el valor de las cargas. Tenemos que Q2 es menos 2 microcoulomb. Micro es 10 a la 6. Por 10 a la menos 6 coulomb. Y Q3 es 5 microcoulomb. Y la distancia de separación entre ellas es A. A es 0.1 metros. Entonces todo esto sobre 0.1 al cuadrado. Si realizamos el cálculo, vamos a obtener que la magnitud de la fuerza de 2, de la carga 2 sobre la carga Q3, es igual a 9 newton.